Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus. Estamos aquí en la Villa Jubileo y hoy vamos a seguir completando peticiones. Sí, vamos a seguir completando peticiones. Ojo que tengo equipo nuevo, tenemos para evolucionar a muchos, pero vamos a ir viendo las peticiones y ahora cuando salgamos aquí de la villa ya vamos a lo que vamos. A ver, por aquí tenemos que completar la de los 100 puerros medicinales estos. Ahí está, ahora voy a recoger 100 puerros medicinales por lo que veo. ¿Me los puedes entregar? Sí. 100, no son pocos, no son pocos. Vale, ¿qué me da? Qué buena pinta tienen, sí señor. Esto me bastará para preparar una cantidad abundante de medicamentos. Con tanta gente empeñada en hacerse daño, se me acaban en un santiamén. Los mañosos como tú no tenéis problema, pero la división médica debe atender a los que no son capaces de elaborar sus propios remedios. Ahí está, pues el recadito, mira. Una menta firme. ¡Oh, las mentas! Las mentas son para cambiar la naturaleza de los Pokémon. Pero... ¿y dónde puedo conseguir más? No hay forma de saber si es de día o de noche, eso es cierto, Con el cielo como está, no hay forma de saberlo. Pues... nada, pues vamos a hablar aquí... Bueno, no vamos a hablar. Vamos a ver qué petición es, esta no la había visto yo. ¿Qué se trae Mr. Mime entre manos? Esta es nueva, ¿vale? Hasta que yo no he capturado a Mr. Mime no me ha parecido esta, porque justo he capturado a Mr. Mime antes de este episodio. Un Mr. Mime que se mueve de manera muy sospechosa está acampando a sus anchas por la villa. Habla con Héctor para que te dé más detalles. Petición 21, ya ves, Petición 21, que no estamos hablando de que es una de las últimas. No, petición 21. Por cierto, ¿recordáis al hermano y a la hermana que siempre se pierden? Vale, pues los encontré al tío este de casualidad en la Tundra Alba. Lo encontré de casualidad, tío. Vi una zona en la que dije, uy, esta zona está guapa. Y entré y de repente saltó el tío y dije, bueno, pues nada, pues habrá que rescatarlo. Lo único que tuve que hacer fue derrotar a un Glalie y ya, pues terminó eso. Joder, que se me ha activado la contienda de esa. No, quiero hablar con Héctor. ¿Quién es Héctor? Vale, Héctor está por aquí. Pues eso, lo que decía. Que los hermanos estos, la chica esta que siempre se pierde, Leca creo que se llama. Ya hemos encontrado al hermano, que esta vez se había perdido el hermano la última vez y ya está. En principio con eso hemos terminado ya. A ver, anda, tú eres el que me dio las vallas, ¿no? Gracias de nuevo por el favor que me hiciste. Menos mal que pude hacerme con los guijarros, porque yo me las vi, me las cesé para escapar de todos los Pokémon con los que me topé. Me merezco un buen descanso. Al final incluso me sobró alguna que otra naranja, así que di buena cuenta de ellas. Hice bien en pedir consejo al compañero de la serie de Galaxia. Ahora puedo llevar muchas más cosas en mi zurrón. A todo esto, supongo que ha venido por la petición que le hizo el profesor. Y lo gran entonces, quiero que investigues al Mr. Mime que vive aquí, en la villa. A algunos nos da algo de miedo convivir con Pokémon salvajes, pero es que encima este actúa de forma muy sospechosa. No entiendo por qué, pero los de la división de seguridad se negaron a ayudarme cuando se lo pedí. Espero tener más suerte con vosotros. Mira, ese será allí. ¡Uy! Hazme el favor y averigua qué se trae entre manos. Y justo además hay un alma de estas de espíritu, aunque no lo había visto yo. Acércate a Mr. Mime. Está creando una barrera, ¿no? Sí, está creando una barrera. Vale, pues... es el centro. Aquí es el medio. No, desde aquí no puedo pasar. ¿Y por dónde me cuelo entonces? ¿Por dónde me cuelo entonces? ¿Por atrás? Pues sí, va a ser por atrás. Vamos a coger esto, que no lo había visto. ¿Cuánto me queda aquí? La Villa Jubiler. Faltan dos más todavía. Ya las encontraremos. ¿Y tú qué haces? ¿Qué? ¿Te has pirado? ¿Has salido corriendo? Lo sabía. Si ha huido es porque algo trama. Hay que tratarlo como sea para asegurarnos de que no comete ninguna fechoría. Yo creo que lo único que estaba haciendo era una barrera y que está aquí entretenido, ¿no? Yo creo que no está causando mal a nadie. Ahora bien, ¿quiere que vayamos a por él? Vamos a reponer. ¿Dónde se ha metido ahora? Mira, el Mr. Mime está ahí. No voy a poder acercarme, ¿verdad? Vale. No me dejas. No, tengo que ir desde el otro lado. Me va a hacer dar toda la vuelta. Mr. Mime, este está juguetón, Mr. Mime. Está juguetón el Mr. Mime, Pues nada, vamos a darle la vuelta al edificio. Porque por ahí no es posible. Yo. serio, por favor? Déjame pasar por ahí, hijo, déjame pasar. Errores del juego. Tienen algún que otro error de estos, tiene, ¿eh? Y lanzando las Pokéball también tienen alguno que otro. Déjame pasar. Vale, pues mira, solo me queda una, ¿eh? Con la tontería esta del juego de Mr. Mime he encontrado dos. Si me lleva la última, por mí perfecto, ¿eh? ¿Esto qué es ahora? ¿El laberinto de Mr. Mime? ¿Esto qué es ahora? ¿El laberinto de Mr. Mime? Vamos a ver. Ahora me he colado por aquí detrás, tío. Había una barrera ahí. Claro, es que estaba la barrera de esa altura de... Hola. Es un laberinto, tío. Un laberinto invisible. Ha salido corriendo. La forma de acercarte a los Pokémon es, digamos, algo peculiar, ¿no? ¿Acaso le tienes miedo? Había algo invisible. ¿Cómo dices? ¿Quién sabe? Quizá Mr. Mime haya empleado algún tipo de poder misterioso. Habrá que seguir investigando. Tenemos que darle caza a ese Mr. Mime como sea. Venga, no te quedes atrás. Que si le tengo miedo, dice. Que si le tengo miedo, dice. Con el equipo que llevo. Equipo definitivo, por cierto. Ahora lo veremos, pero bueno, ya por aquí abajo os voy haciendo spoiler. Hay tres por evolucionar. Veremos sus evoluciones. Y en principio este va a ser el equipo definitivo. Bueno, ¿qué? La última. ¿Dónde está? La última digo yo porque supongo que serán tres. Por fin me has alcanzado. Mira, ahí está. Acércate para ver si de veras está creando un muro. Sí. A ver, por aquí abajo te puedes colar y ya está, ¿sabes? Subir, no subes escaleras, ¿no? Por aquí no, por aquí. Pensaba que iba a ser más difícil, ¿no? Estaba casi de frente. Aún te soy por patas, ya le vale, oye tú, deja de correr. ¿Qué es esto? No puedo avanzar. Algo invisible me bloquea el camino. Yo lo corro al Mr. Mime, ¿por qué parece estar tan nervioso? Alba, ¿es que tú conoces a este Mr. Mime? Sí, de vez en cuando me ayuda a vigilar la puerta y se asegura de que ningún Pokémon salvaje ponga un pie a la orilla. No sé cómo emplaza unos movimientos raros con los que al parecer crea muros invisibles. Es tranquilo y evidente, y como siempre me echa una mano, lo dejo campar a sus anchas. Vaya, que lo hubiera dicho. Perdona que te haya mostrado por nada, al menos me quedo un poco más tranquilo. Néstor, eres tonto. Solo espero no darme de bruces contra uno de estos muros por la orilla. No hay que andarse con ojo, aunque si son invisibles... Ahí está Mr. Mime. Pues nada, petición completada. Y esto nos va a ayudar a completar la Pokédex de Mr. Mime, que no la tengo completa. Vale, chicos, ¿alguna historia más? En principio parece que no hay nada. Vale, vámonos aquí a las peticiones. ¿Qué podemos hacer? Esta no. Esta de la leyenda del océano la vamos a dejar porque es de Manafición y tal. Esta y Swinub, encontrar setas en la nieve. Eso hay que hacerlo. Tenemos esta también. Vestigios del antiguo poblado, la Tundra Alba. La Tundra Alba vamos a tener que ir, para hacer varias cositas. Los Vulpix níveos y su escondite nival. Pues esta también... Sí, también vamos a tener que hacerla. Los Vulpix níveos y su escondite nival. Oye, ¿por qué noto? Noto como si me hubiese mojado el pantalón. No entiendo nada. Estaréis flipando. Bueno, yo estoy flipando. Tocando el pantalón como si estuviese húmedo, mojado. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si estoy aquí sentado, jugando. Estoy rayadísimo. No sé qué pasa. Cuando termine el vídeo comprobaré. Bueno, sí. Vale. Hay que hablar con no sé quién de la división de seguridad para ver lo de los Vulpix de Alola. Esto, la entrada de Vermite. Vale. Y el esfil que se cayó. Vale. Esto del Vermite. Vale, esto del Vermite es fuera de aquí. ¿Y lo de Vulpix? También fuera de aquí, vale, parece que ya todo es en la Tundra Alba. Vale, pues vámonos a la Tundra Alba. Vámonos a la Tundra Alba, que es donde está toda la información, todo lo que tenemos que hacer, vale. Vamos a ir a la base de las nieves. Y chicos, aquí en la Tundra Alba ahora tenemos bastantes misiones. Una de ellas era buscar al hermano de Leca, de cuyo nombre no me acuerdo, pero me da bastante igual. Alola, dice. ¿Esto es Alola? Ah, te estaba buscando. Mis Keokeo han salido a jugar por ahí y no han vuelto todavía. ¿Crees que podrías ayudarme a encontrarlos? ¿Te refieres a Vulpix? Ah, perdona, es que en Alola, mi tierra, llevamos Keokeo a los Vulpix. Bueno, estos acaban de pegar aquí un triple tremendo. Yo no recuerdo en Alola. Yo he jugado a Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol y no recuerdo yo que en ningún momento se llamasen Keokeo a los Vulpix, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ahí está! Uy, ¿y tú? ¿No se debe jugar con los demás? ¿Qué pasa, crack? Este es un Vulpix de Alola. ¿Cómo se confunde con la nieve, verdad? Ya te podéis imaginar lo difícil que puede ser buscarlo yo solo, sobre todo teniendo en cuenta que faltan otros 5. Deberían estar juteando por la zona del desfiladero Alud. ¿Podría buscarlo y decirles que vuelvan? Desfiladero Alud. ¿Eso dónde es? Hostias, queda lejos, ¿eh? Queda lejos. Vale. Marcamos aquí una baliza, pues vamos para allá. Sí, nos vamos para allá. ¡Braviary! Vamos. Te ponen aquí un Vulpix a Alola por si no lo conoces, ¿no? Supongo. Supongo que sí, que será el motivo por el que lo hacen. Vale, vamos a escalar esto con el Snizzler. Y vamos a ir para allá, a por esos Vulpix. 5 Vulpix, 5 Vulpix, chicos. 5 Vulpix. De Alola. Que son blancos como la nieve. No va a ser fácil encontrarlos, No va a ser fácil encontrarlos. Oye, ¿esa es la zona del Lucario Alfa? Sí, ahí está. Bueno, no voy a ir a por él. No es el momento. A ver, más o menos... Sí, es más o menos por aquí delante, ¿no? Desfiladero, el desfiladero. Bueno, estos son desfiladeros. Sí, bueno, sí. Podría decir que sí, estarán por aquí arriba. De momento lo que veo aquí arriba es un Ambipom. Bueno, chicos, a ver, vamos a enfrentarnos al Ambipom, venga. Vamos a enfrentarnos al Ambipom y ahora vamos a ver lo que tenemos que ver, ¿vale? Que es el equipo y sus evoluciones. Ambipom adopta una postura fuerte con la férrea. No me va a quitar mucho eso. No me va a quitar mucho. Pues otro lanzallamas. Y al carrer. Chao, Ambipom, chao. Vale. Pues chicos, mira, ya estamos fuera de la villa. Yo creo que es un buen momento para deciros quiénes conforman el equipo. Vamos a llevar a Typhlosion, nuestro inicial. Vamos a llevar a Goodra, a Cero Dragón. Vamos a llevar a Ursaluna. Vamos a ir viendo así. Vamos a llevar a Ursaluna, tierra normal. Vamos a llevar a Ruflet, psíquico volador. Tiene que evolucionar. Braviary. Braviary es psíquico volador. Vamos a llevar a Snizzler, mejor dicho. Lucha veneno. Y por último, Electrode, eléctrico, planta. ¿Por qué estos y no otros? Pues mira, creo que no. Estuve con la tabla de tipos comprobando que cubría todos los tipos. Y es que al final las otras opciones... Bueno, a ver, el Arcanine, claro. El Arcanine es fuego. El Arcanine es fuego como el Typhlosion, tío. Vamos a tener ahí un poco de variación, ¿no? Después, si metíamos al Lilligant... Es que el Lilligant tampoco tiene grandes defensas, ¿no? Y perdíamos la cobertura que tenemos con el eléctrico, porque entonces no pondría Voltor, y tampoco podría el Sneasel, que es veneno lucha. El Overqwil tampoco tiene gran ataque, ¿no? El Overqwil no me termina de convencer. Llevamos dos tanques, como son Goodra y Ursaluna, son dos tanques. Esto es así. Después vamos a Voltor, que es un poco muy rápido. Sneasler también muy rápido, veneno lucha. Y vamos a cubrir el psíquico con el Braviary. También el volador. Es un doble tipo muy interesante. Así que, chicos, básicamente por eso. Vamos a evolucionar estos Pokémon. Hostia, Sneasel no es apto porque no se veía. Espérate. Bueno, pues, mira, pues entonces te vas a esperar a que encuentre los Vulpix y que vuelva para allá, ¿eh? Te vas a esperar a que encuentre los Vulpix. Sí. Se va a esperar a que encuentre los Vulpix, pero vamos. Ya te lo digo yo. Que te vas a esperar. Mira, yo mismo. Sube. Vale. No es de día, entonces esperaremos a dormir para que sea de día y evolucionar el Sneasel y ya los evolucionamos a los tres. Pero bueno, ya habéis visto más o menos el equipo. Creo. Vale. Un Vulpix encontrado. Un Gible. Fíjate tú que creo que no tengo el Gible atrapado, Fíjate tú que creo que no he atrapado ninguno. Oye, la música aquí ni cambia ni nada, Estamos en un momento de tensión absoluta, Venga, vámonos, Gible. Por cierto, los Unos se les atrapa como una Pokéball normal, tío. No sé qué hice yo en su momento de tirar una Pokéball y que no se atrapase el Uno, porque sí, con una Pokéball normal los atrapas, tío. Bueno, mira, aquí me lo he atrapado, chicos, no lo teníamos atrapado, perfecto. Por aquí está Piloswine, Piloswine lo tenemos ya en 10. Sí. Cámbiate al... No. Pum. Hostia contra el suelo. Mira, Lickilicky por ahí. ¿Esto sigue siendo desfiladero? Sí, a ver, entiendo que sí, que esto sigue siendo desfiladero. A ver, ¿podremos atrapar al Lickilicky? No capturado, ¿eh? Pues mira, en una de estas así al suelo es donde encontré al hermano de Leca. En una de estas. He visto por ahí un Lickitung y tal. Por aquí hay unos Glalis. Pero tío, ¿y Vulpix qué? Esto de los Vulpix que tienes que ir así a ojos a encontrarlos. Bastante random esto de los Vulpix, ¿no? Que no le he dado. Quiero Eevee porque me faltan Eevees para evolucionar. Estoy completando la Pokédex y me faltan Eevees, tío, para evolucionar. Atrápate. Me falta todavía... Pues me falta por lo menos uno para Jolteon, otro para Leafeon, para Glaceon. 3 Eevees me faltan todavía. Como mínimo. Esta está atrapado, venga. El Lickitung este... es ese, pues el Lickitung este no se enfada mucho, venga, pues atrapo también. Puff. Bueno, hemos encontrado el primer Vulpix así rápido, pero... A ver dónde hay más. Y por ahí tenemos un Chansey. Voy a tirar una Aeroball. Que estaba así lejos y tal. A esa distancia no podía fijarlo. Puf. Ya por ahí nos estamos metiendo en otro tema, ¿eh? ¿Hay algún Eevee por aquí perdido? Buah. Todo esto de los Eevee me está pareciendo una locura, ¿eh? Tienes que buscar a 5 Eevees por aquí, tío, pero... ¿Habrá alguno aquí arriba? Aquí no. ¿Vas arriba? No me lo creo. Que los Eevees están escondidos. Que el primero estaba ahí fácil, pero que el resto están escondidos. Tócate los huevos. Por cierto, estoy viendo aquí. A ver. Estoy viendo aquí el juego. Tío. Me ha dado por mirar ahora y he dicho, hostias, se ve muy azul. Yo no estoy jugándolo tan azul. yo no estoy jugándolo tan azul como se ve aquí, eh. A ver. Si yo quito esto... Buah, si quito esto se ve perfecto. Tío, ¿por qué la Play se me ve diferente? No lo sé, de todas formas creo que ya lo último que estaba jugando lo estaba jugando todo con el filtro. Cambia un poquito, se ve un poco más azulado con el filtro. Podría que incluso se ve mejor. Bueno, mejor. A ver, se ve... Claro, no parece que esté ahora mismo una fisura. Ahora mismo, tal y como lo estáis viendo vosotros, no parece que esté la fisura esta... Y que esté todo el cielo ensangrentado. Pero mira, ya me da igual, tío. Los filtros estos, la capturadora, el no sé qué... Mira, que haga lo que le da la gana. Oye, Vulpix, ¿dónde estáis? A ver, había uno escondido ahí arriba... Pues me voy a creer que hay uno aquí abajo. Ember Mike por ahí. ¿Algún Vulpix por aquí? No sé qué caramba, ponía, ¿eh? ¿Dónde estamos? No ponía. Mira, un Froslas por allí. Un Misibus. Otro Misibus allí. Un Froslas Alpha. Vale, desde aquí. ¿Por qué se ha ido? Mira. Pero, ¿por qué se van arriba? No tiene ningún sentido eso. No tiene ningún sentido que se hayan ido arriba. Si estaba apuntando perfectamente. Todavía, si se van abajo dices, bueno, claro, la gravedad. Pero arriba, ¿cómo se van a ir arriba? Vale, ¿qué le tiro a este? No sé, un cebo de setas, tío. Un cebo de setas te gusta Froslas. No, su favorito no parece, ¿eh? Su favorito no parece. Vamos, ahí está, atrapado el Froslas Alfat. Vale, pues nada, no hay ningún Vulpix aquí. Oye, esto de los Vulpix, es que vamos a estar aquí media hora buscando Vulpix. Es que vamos a estar aquí media hora buscando Vulpix, ¿eh? No hay ninguno... Aquí arriba. Hola. Un Ambipom que está dormido. ¿Qué me dices? Está dormido. Oh. Atrápate, anda. Vale, ponte al Weirdear. Ponte al Weirdear. Vámonos por aquí. Otro Gible. Gible, lo siento, no voy a perder el tiempo contigo. Vale. Vale, tercero Vulpix. La zona esta tampoco es tan grande, tío. Parece que están así como en zonas elevadas, en zonas ocultas, ¿no? Están que por abajo no te los vas a encontrar. Por abajo corriendo no te los vas a encontrar. Pero lo que sí te puedes encontrar, por lo que veo, es un Garchomp. O un Gible, que desde ahí me está viendo. Se lo voy a tirar un poco más abajo. Me voy a cagar en todo. Ahí os quedáis, ahí os quedáis. Ese Garchomp alfa, pues quizá en otro momento venimos a por él. ¿Me ha parecido ver a Eevee? No, es una pepita, tío. Es que el Eevee es pequeño también, ¿sabes? El Piloswine ese que está un poquito alterado. A ver, sube por aquí. Sube. Este es un Blissey. Un Blissey. Blissey, ¿dónde vas? No, no quería hacer eso. ¿Vale? No, Blissey, atrápate, atrápate tu taco. Nada, pues atacamos a Blissey, chico. Quiero atraparlo, que no tenemos... No tengo ninguno. No lo voy a matar con pulso de dragón. No, ni de dos, ni de tres. Efectivamente, no me voy a matar ni de uno, ni de dos, ni de tres. Espérate, le voy a hacer un ataque físico, yo también parezco gilipollas. Vale, eso ya está mejor. Eso ya está mejor, Blissey ha huido. Bueno, eso estaba mejor, pero claro, al Blissey le ha dado por huir. Ahí hay otro Vulpix. Ahí hay otro Vulpix. Vale. ¿Y dónde puede quedar uno? ¿Dónde puede estar el Vulpix que falta? Ni idea, tío. Ni idea, tío. No, cambia el Weirdear. Cambia el Weirdear. Por aquí tan cerca el uno del otro... Me sorprendería. Me sorprendería. Quita, quita, quita esto. ¿Dónde puede estar el Vulpix que falta? Llevo cuatro, me falta uno. ¿Dónde puede estar el Vulpix que falta? Ya en esta roca de aquí hemos encontrado uno arriba. Por aquí, por este lado. Claro, tampoco sé hasta qué punto estamos saliendo ya de aquí de la zona, ¿no? O esto sigue siendo parte del desfiladero. Claro, es que si esto sigue siendo parte del desfiladero todavía. Todavía por aquí podría haber alguno incluso, ¿no? Claro, es que aquí nos metemos ya en el entender cuál es hasta dónde llega la zona, ¿no? Hasta dónde llega la zona. Que eso no... Eso no lo sé. Pero estaban más o menos todos aquí concentrados, ¿no? Me extrañaría que estuviese mucho más lejos. Me extrañaría que estuviese mucho más lejos. Oye, yo no llevo un móvil, tío. Yo llevo el móvil Arceus este, tío. Podría servir para algo, ¿no? El móvil Arceus. Que es una pista, ¿no? De, oye, pues... Estás cerca. Por aquí hay un Snorum. ¡Eh! He encontrado Vulpix. Vámonos. El último. Venga, tira, anda, tira. Tira. Venga, Vulpix ha ido corriendo y ahora sí, todos los Vulpix. Venga, fiesta con los Vulpix. Vámonos ahí con los Vulpix. A ver. Míralo aquí, con todos sus Vulpix. Gracias por haberlo buscado, he logrado que vuelvan todos sanos y salvos. Vale, ganame la experiencia L, perfecto. Uy, parece que se te ha cogido especial cariño. ¿Qué te parece si te lo quedas? Seguramente te resultará útil en tu investigación. Venga, va, claro. Mira, va, chicos, recibimos un Vulpix, muy bien. Nosotros nos quedaremos aquí en la base de la nieve en ese momento. Me encantaría que te pasaras con Vulpix de vez en cuando por aquí para hacernos una visitilla. Vale, se ha enviado eso al baúl. Pues chicos, tenemos un Vulpix a Lola. La verdad que era una de las dudas que tenía yo con el juego, ¿no? ¿Cómo vas a conseguir las formas regionales? Pues mira, es una duda que acabamos de solventar. Esta por lo menos, ¿no? El Vulpix la vamos a conseguir en esta petición. El resto ya habrá que ir viendo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Que sea día. Mediodía, por ejemplo. El cielo no va a cambiar, pero sí va a cambiar la condición de evolución de uno de nuestros Pokémon. Vamos a comprobarlo. Vale, sí. Pueden evolucionar todos, pues mira. Vamos a evolucionar primero a Sneasler, que es un Pokémon que ya hemos visto. De hecho, también hemos visto Electrode. El único que no hemos visto evolucionar nuestro propio es el Braviary. Si os habéis fijado, y si no os lo comento, los tres son alfas, ¿vale? Tanto este Snizzler, como el Electrode de Hisui, como el Braviary de Hisui, son alfa. No he conseguido alfa solo a dos Pokémon, que son el Vermite, y por tanto Avalug, y el Growlithe, y por tanto Arcanine. ¿Los he dejado fuera del equipo por eso? Bueno, ha influido. Son muy difíciles de conseguir, tanto el Growlithe Alpha como el otro. De hecho, el Growlithe Alpha, por lo visto, necesita que esté el día soleado. Y como estamos ahora con esto de la rotura del espacio y del tiempo y el cielo ensangrentado este, pues... Pues oye, pues resulta que no puedes... Resulta que no puedes estar con un día soleado para encontrarte un Growlithe de Hisui Alpha. Y el tema del Vermite, pues ha sido una cuestión de suerte. Lo he intentado muchísimo y no me ha parecido ninguno. Es que claro, es que hay Pokémon alfa que son fijos, ¿vale? Por ejemplo, Sliggoo es un alfa fijo, Ursaring es un alfa fijo, ¿qué más? Staller, hay una zona también que es un Staller fijo. Hay muchos Pokémon que tienen su alfa fijo, ¿no? El Lucario que hemos visto antes, el Garchomp ese probablemente también sea un Garchomp ahí fijo. Hay Pokémon que son fijos y hay otros que no. Y bueno, pues en todo eso, pues pasa que... Pasa que los que no, pues son difíciles de encontrar. Y por ejemplo el Voltor pues lo he encontrado. Sneasel de Hisui, es verdad que hay uno fijo. El Ruflet también es cuestión de encontrarlo o no encontrarlo. Así está el tema, chicos. Acabo de cambiar el filtro porque no me estaba gustando cómo estaba viendo esto. Estaba viendo el Sneasel azul, tío. Digo, el Sneasel no es azul. No es azul, tío. Pues no entiendo esto de la capturadora que... Play 4 y Play 5 me los pone así como más oscuro, como... Me los pone raros y... Y esto no, yo qué sé, tío. Yo qué sé. Yo qué sé, pero tenemos aquí al Braviary de Hisui. No es que me guste especialmente el diseño de Braviary de Hisui, pero yo creo que puede ser un buen Pokémon. Es el primero que voy a tener. Y aquí lo tenemos. Psíquico volador, chicos. 204 de ataque. 243 de ataque especial. 169 en ambas defensas. 149 en velocidad. Sneasler, aquí vemos un Pokémon atacante físico claramente y con muchísima velocidad. El Electrode, atacante especial y con también muchísima velocidad. Typhlosion, que bueno, es más o menos así completo. Tiene muy buena defensa, muy buen ataque especial, perdón. Goodra, aquí lo veis, es un tanque de la hostia. 378 en defensa oficial, 279 en defensa física. Es un tanque de la hostia que lo va a romper. Ursaluna no es tan tanque como Goodra porque es imposible, pero también es un Pokémon con grandes defensas y con muy buen ataque físico. Y bueno, chicos, pues esto es lo que tenemos. Nuevos ataques para nuestros Pokémon. A ver, entiendo yo que aquí nuestro amigo Braviary aprenderá algo de psíquico. Ala aural. Corta con unas alas y movidas de aura. Suele ser crítico y hace que los turnos del usuario tarden menos en llegar. Vale, esto es claramente el ataque para Braviary. Esto es clarísimamente el ataque para Braviary. Le voy a quitar la cuchillada. Y vendaval. Bueno, le quitamos el pájaro, ¿sabes? Sí. Vale, pues mira el set que se me queda, Tajo aéreo, vendaval, ala aura. Ala aural. Y respiro. La verdad que está muy bien el set, Muy bien el set de Braviary. No le puedo enseñar movimientos nuevos porque la chica esta de la división de seguridad, que es la de los ataques, no está. No está, no, se ha ido por ahí de fiesta. Está con Sorbus en la cima de Monte Corona. Garra nociva, pues vamos, yo diría este ataque no me suena de nada. Este ataque es nuevo y diría yo que es de Snizzler clarísimo, además. Ataca al punto del objetivo con unas garras letales que pueden envenenarlo, paralizarlo o dejarlo sonoliento. Vamos, esto es ataque para Snizzler, pero vamos, no hay que ser un genio para descubrirlo. Le voy a quitar. Uf, no sé qué le voy a quitar, Me gustaría algún ataque de tipo roca que no fuese la boca. De tipo lucha que no fuese la bocajarro. Vete a la cuchillada, creo yo. Es que la garra nociva esta tiene buena pinta, Tiene buena pinta, además de que probablemente haya alguna tarea de Pokédex de utilizarlo con ese ataque. Y después tenemos al Electrode, rayo de autodestrucción, trueno y energy bola. Clorofiláser, bueno, esto es ataque especial de Electro también. Concentra. Me mola eso que están haciendo las últimas generaciones de que los Pokémon tienen como un ataque característico suyo. Me mola mucho eso que están haciendo las últimas generaciones. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Con estos últimos que acabo de evolucionar. Bueno, clorofiláser. Clorofiláser, 120, 95 de precisión. Concentra clorofila y la dispara en forma de rayo, el cual hiera al usuario y hace que sus turnos tarden más en llegar. Vale, es un ataque súper potente. Mira, le voy a quitar la autodestrucción. Le vamos a quitar la autodestrucción, que a ver, está bien por hacer la gracia y tal, pero no. Vale, chicos, pues mira, aquí tenemos todo esto preparado, todo esto listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Os preguntaréis. Pues mira, vamos a hacer... A ver, si digo de acabar el episodio, casi que vaya media hora, ¿no? Pero vamos a hacer algo más, ¿no? Alguna cosita más. Vale, esto del Vermai, ¿esto dónde es? Vale, esto es en el poblado Perla. Vamos a ir allí porque esto solo tiene que... Solo es ir y enseñarle la entrada de Vermite, por ejemplo. O sea, luego es algo así rapidito, lo podemos hacer. Y casi que con esto sí que lo vamos a dejar, ¿Has logrado completar la entrada de Vermite? Ay, no sé qué hacer. Una parte de mí se muere de ganas, pero me da apuro. Venga, vale, echar un vistazo. Ah, qué curioso. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? No tenía idea. Me ha impresionado cómo te has esmerado en anotar la altura y el peso medio de los Vermite. Yendo a esta entrada resulta evidente que has puesto tiempo y ahínco en su estudio, tal y como se merece. Gracias. Pero vamos, que yo ya lo sabía todo. Ya. Te lo digo en serio, no hay nadie que sepa más cosas que yo sobre los Vermite y punto. Eso sí, he de reconocer que tu entrada sobre los Vermite es muy detallada. Espero que lo sigas estudiando aunque ya hayas recabado toda esta información. Pues ahí está. 3 piedras de esfuerzo. Dame eso. Dame eso para subir al Goodra, chicos. El Goodra tiene que subir, El Goodra tiene que subir. Venga, vamos a subir el ataque físico. Ahí está, y ahí está, pum. El Goodra va potentísimo, También el Typhlosion con esos puntos de fuerza, ¿no? Pues... A ver, algo más. Es que misiones hay. Está la del Swineup. Está esta y está la del Sfield que cayó colina abajo. Venga, vamos a buscar al Sfield, tío. Vamos a buscar al Sfield. ¿Dónde está el Sfield? Hostia, ¿esto dónde era? La cordillera de Rumbe. Ay, ¿esto dónde era, tío? Esto era aquí, ¿no? Ah, que no. Que esto es en la arena de la luna, tú. Espérate. Espérate que no recordaba yo esa historia, No recordaba yo eso. Pues mira, encuentra vestigios de un antiguo poblado que supuestamente se encontraba en el Desfiladero Alud. Vale, venga, vamos a hacer esta. Joder, he estado en el Desfiladero Alud buscando a los Vulpix. ¿Y no hemos completado esto? ¿En serio? Sí, parece una misión, ¿no? Parece como... Aquí es, ¿eh? Hay unos Snorum por ahí. ¿Y eso qué brilla que es? ¿Qué pasa, Snorum? ¿Qué le pasa a Snorum? Diario rasgado. Diario antiguo y dibujado con una encuadernación clásica, al que le han arrancado las últimas hojas. 5 de febrero. De regreso al poblado se levantó una terrible ventisca y decidí cobijarme en uno de los refugios en la montaña. A primera hora del alba me desperté caso de ruido. A mí se hallaba un... que vestía un kimono. ¿Un qué? ¿Un kimono? Nuestras miradas se encontraron. Su belleza era tal que arrebataba el aliento. Mas su mera imagen resultaba tan aterradora que se te helaba la sangre. Atenazado por el miedo, cerré los ojos con la esperanza de que el Pokémon desapareciera. Cuando volví a abrirlos, el Pokémon se había desvanecido. Tras su marcha no quedó más que un leve rastro de... ¿sangre? Falta el resto de las páginas. Es que interesante todo esto. Ah, que sigue, que sigue. Esto sigue, que esto sigue. Hostia, que sigue con los Snorum. Ostras. Hostia, cómo mola esto, ¿no? Esa historia. Mira, mira, los Snorum otra vez. O sea, claro, es Froslas, ¿no? El que lleva el kimono. Que además es un Pokémon fantasma. Y al que vamos a enfrentar a Froslas. Vale, no me la esperaba ya esta. Es neutro ese tipo de hielo del hechuzos. Vamos a... ¡ah! ¡Oh, que no me dejas atraparlo! Pues nada, pues cabeza de hierro, se lo hacemos en estilo fuerte. Y yo creo que este se va a cargar. ¡Vámonos, Goodra! ¡Vámonos, Goodra! ¡Qué grande! Ok. Tío, todos alfa menos el Typhlosion, ¿eh? No sé si se podrán encontrar a los iniciales. Entiendo que si tienes que completar la Pokédex para encontrar a Zeus, podrás capturar a los iniciales en algún momento. Veremos. A Froslas se le ha caído algo. Es un montón de páginas sin cubierta. Parece que pudieran completar el diario rasgado que tienes en tu posesión. Vale, diario antiguo. Diario ojado que ahora cuenta con todas las hojas que le arrancaron. La siguiente página parece relatar la vida en una aldea que podría haberse hallado en algún lugar de la Tundra Alba. 1 de septiembre. Se me hace extraño pensar que hayan pasado ya... a ver, X años desde que... alguien y yo empezáramos a vivir juntos. Ahora que vuelvo a leer el diario no he podido evitar rememorar mi encuentro con aquel Pokémon. Curiosamente, alguien me recuerda al Pokémon que me visitó aquel día durante la ventisca. Quizás su mujer, su novia, su pareja, ¿no? Mas ese tipo de historias pertenecientes más bien a los cuentos de hadas no pueden suceder, realmente. 3 de enero, ¿por qué? ¿Por qué tuve que recordar aquel Pokémon? ¿Y por qué lo menciono ante mi querida...? ¿Cómo se llama, no? Pero ya es demasiado tarde para lamentarse. Desapareció delante de mí dejando tan solo un leve rastro de nieve tras de sí. Ah, ojalá nunca hubiese mencionado aquel Pokémon. Ojalá nunca hubiese recordado. A ver que yo me enteré de la historia. ¿Me está contando la historia? Ojo que igual yo no me estoy enterando de nada. Me está contando la historia de que se encontró el Pokémon, ¿vale? Un Froslas, vale. Que va con una especie de kimono. y que después apareció una chica que le recordaba ese Froslas, teniendo en cuenta que Froslas es un fantasma y que Froslas tiene ese lore, ¿no? Esa historia de... Vamos, que el Froslas se estaba haciendo pasar por una chica y estaba con el notas este. Que claro, al verla, le recordó al Froslas porque... no por nada, porque era el Froslas. Le recordó a Froslas porque era Froslas. Hostia, qué locura, tío. Qué locura. Wow, qué historia, ¿eh? Qué historia, ¿eh? Me ha volado esto, ¿eh? Hostia, me ha volado esto, ¿eh? Vale, y el rastro era de nieve, no de sangre. El rastro era de nieve, no de sangre. Bueno, nada, vamos a entregarle esto ya por completar la petición. Llevamos más de 40 minutos, así que evidentemente es momento de dejarlo. En el siguiente episodio, pues en principio casi que acabaremos con las peticiones, a ver. Acabaremos el relativo. Acabaremos el relativo, acabaremos con las que podemos acabar. Que son la del Swainna y la del Sfil rodando. También hay que hacer uno de estos de los Drifloon. Estos de los globos de Drifloon. La haremos también. Y yo creo que ya está, porque los espíritus... Eso todavía... Todavía no me voy a poner a buscar todos los que me quedan. Que no sé cuántos son, pero bastantes. Como dices, ¿traías un diario antiguo pero ha desaparecido de repente? ¿Cómo? ¿Y lo llevaba consigo un Pokémon? Por favor, cuéntame con todo lujo de detalles lo que venía escrito en él. Encajo con las historias que me contaba mi abuela de pequeño. Eso quiere decir que las historias eran ciertas. La aldea de mis antepasados eres real. No sabes cuánto te agradezco que hayas disipado estas dudas que albergaba desde hace tanto tiempo. Te doy las gracias de corazón. Ha desaparecido el diario, chaval. Piedra Alba que es para evolucionar a Snorum en Froslas. Aunque me salta una pregunta. ¿Qué hace un Pokémon con el diario de una persona? Me pregunto si el diario habrá regresado con aquel Pokémon. Hostia, me deja aquí la duda como si... Hostia, me está dejando aquí la duda como si yo pudiese volver y buscar a Froslas o algo, ¿no? Bueno, no sé si... No creo que eso pueda ocurrir, chicos. Pero bueno, ya veremos en el siguiente episodio. Este lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado. En el siguiente terminamos con esas peticiones. Y en principio, de no haber más peticiones, que en principio no las hay, iremos ya al Monte Corona, a la cima del Monte Corona, y a liarla con Sorbus. Chao.